Mañana proseguimos en Radio Rebelde, en Arriba Quemando el Sol, y vamos ya a la segunda historia del día. Tenemos importante también, acaba de pasar Agustín Rossi, nos vamos para Jujuy, por lo menos no sé si en este momento vamos, está desde Jujuy físicamente, pero estamos hablando de la senadora nacional por Jujuy, justamente de Unión por la Patria, Carolina Moisés. Carolina, ¿cómo estás? Buen día. Aquí en Radio Rebelde te saludamos Nahuel y Tomás. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? En el aeropuerto estoy, físicamente. En el aeropuerto, claro. Volviendo. En Aeroparque. Muy bien. Bueno, en principio ahí estás volviendo después del discurso de Milei. Te pregunto, en principio, en líneas generales, ¿qué es lo que te dejó y cuál es tu primer análisis? Me parece un discurso impostado, más de lo mismo, muy superficial a la hora de atender los problemas reales de la gente, ¿no? Se habla de ejes que ya conocíamos en España, esa restricción de la restricción bifiscal que está basada en el ajuste a todos los argentinos y argentinas. No planteó ni una solución, no solamente de fondo, al tema del transporte, al tema de los fondos fiduciarios, al tema de el sostén de algunas políticas públicas por parte del Estado que son vitales para la gente, como el tema de los remedios oncológicos, como el programa Remediar, por ejemplo, que hoy no está llegando a ninguna de las provincias argentinas, y se basa en el equilibrio fiscal como meta única, y en el ahorro y la desestructuración del Estado, como lo dijo ayer, ¿no? El Estado como único culpable de todo porque atiende a los otros, lo dijo claramente. Creo que un discurso de un presidente sumamente egoísta, cerrado, donde no busca consensos, o sea, claramente dijo, o hacen lo que yo pienso y aprueban lo que yo propongo, o los paso por encima. O sea, y eso se lo dijo a todo el poder institucional democrático de la Argentina, que estábamos ahí, los senadores, los diputados, los gobernadores, la Corte, y lo reiteró en más de una oportunidad. Plantea un pacto del 25 fundacional de la Argentina del 25 de mayo, donde de las 10 cosas que larga, 5 son anticonstitucionales. Y las otras 5 ya están puestas en la Constitución, pero metodológicamente, por supuesto, hay que traducirlas en hechos y en hechos y en acciones, que es lo que los argentinos y argentinas hicimos hasta acá, con errores, con defectos, con virtudes, con algunos aciertos históricos, pero básicamente es sobre lo que está plasmado en la Constitución, y además lo larga como la tabla de los 10 mandamientos, no como una propuesta de consenso, o sea, es la imposición de 10 puntos, entre los cuales está la privatización del sistema jubilatorio argentino, porque cuando habla de reforma previsional lo que está diciendo es eso, o sea, privatizar el ANSES y que nuevamente vuelva a ser un negocio financiero para unos cuantos. Cuando habla de reforma laboral no está hablando de generar trabajo, está hablando de todo lo contrario, digamos, de precarizarlo y de que mucha menos gente tenga trabajo, y en todo caso llevar a la baja todas las condiciones para que los perjudicados sean justamente los trabajadores y las trabajadoras. Cuando habla de la exigencia o como el punto el objetivo más loable, el equilibrio fiscal, de lo que está hablando es, a ver, como en una casa, bueno, este mes no pagamos la luz, no pagamos el gas, no pagamos el alquiler, no pagamos las despensas, y claramente vamos a tener superávit porque la plata con la que tenemos que afrontar nuestros gastos la encanutamos. Y bueno, pero eso es un equilibrio fiscal y es un ahorro, una liquidez familiar mentirosa, porque en algún momento o paga la luz o te la cortan. Bueno, en la misma situación está el Estado argentino con Milei. Así que la verdad que espantada en su método, en su forma, y la verdad es que muy, muy, muy preocupada de decir cómo llegamos a esto, ¿no? O sea, cómo llegamos a que un tipo como él esté gobernando la Argentina.
Hablando, bueno, del pacto, a la salida del discurso, Milei habló muy poco con los periodistas, pero dijo que no confía en los gobernadores. Después del consenso que intentó en el discurso, ya los segundos dijo que no confía en los gobernadores. Algunos lo declararon como un pacto extorsivo, ¿no? Justamente parecido a lo de la ley ómnibus, ¿no? Aprobámelo, si no estás en contra, no querés que le vaya bien el país, y se te viene todo en contra. ¿Crees que va por ahí la cosa? Todo el planteo de Milei es extorsivo, impuesto. No. Es mentira cuando él dice que quiere dialogar o que quiere consensuar. O sea, el tipo dijo, quiero dialogar, pero bueno, si ustedes no hacen lo que yo quiero, lo llevo puesto. Estas son mis propuestas. Si ustedes no las aprueban, sea la ley ómnibus, sea el pacto fiscal, sea el DNU, estas son mis propuestas. Si ustedes no las aprueban, yo voy a seguir adelante y los voy a pasar por encima. O sea, ¿desde qué punto dialogas con una persona que te está diciendo esto? Es la extorsión, claramente. Ahora, de Milei no va a ser otra cosa diferente que la que está haciendo. El que esperaba que Milei de otra cosa, realmente me parece un absurdo. Yo creo, o sea, Milei dijo que no confía en los gobernadores. Yo quiero confiar en los gobernadores porque son el freno de Milei. Hoy los únicos que pueden frenar a Milei son los gobernadores, en la comprensión de que cualquier diálogo o cualquier acuerdo es inútil, es inocuo, porque el tipo dijo claramente ayer que no va a parar y que va a seguir así, y se los dijo en la cara, que son unos malgastadores, que tienen que tener el objetivo de déficit cero a cuenta de que no paguen los sueldos, o no den los remedios, o cierren los hospitales, o las escuelas estén cayendo. O sea, lo único que le importa son los números fríos, matemáticos, y hasta ahí no va, porque te digo que si contrastás con cualquier economista serio, todo el discurso y las propuestas de Milei se caen a pedazos, digamos, porque en realidad es un marketing empresarial lo que está haciendo. Ni siquiera son propuestas desde el punto de vista económico, de la teoría o de las doctrinas económicas como ciencia social, que se sostengan y que sean aplicables en la realidad. Entonces, los gobernadores están sabiendo. Si los gobernadores aflojan ahora, si los gobernadores le permiten a Milei esto de lleguemos al 25 de mayo, de acá a tres meses estamos todos muertos, ¿eh? O sea, todos muertos. Los gobernadores van a estar con sus casas de gobierno incendiadas porque la gente no va a aguantar. O sea, son los gobernadores los que tienen que sentar a sus senadores y lograr un acuerdo opositor para que volteemos el DNU. Esa es la realidad. Porque también, a ver, ayer puro discurso Milei con definiciones que todos esperábamos, sabiendo que él no va a dar marcha atrás, y ayer lo reiteró más de una vez. Ahora, desde la política, el que no entienda que va por todo, como lo dijo ayer, y que le tenemos que poner un equilibrio, porque para eso nos eligió la gente también. Digamos, hoy la democracia se sostiene en los tres poderes del Estado, y en la diversidad de pensamiento, y en la representación que tenemos los senadores y los diputados. Pero bueno, claramente muchos de esos senadores y esos diputados forman parte de los proyectos políticos provinciales, en este caso encarnados por los gobernadores. Entonces lo que necesitamos es un gran acuerdo opositor para frenar este demente. Carolina, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Tomás. ¿Cómo ves el futuro, digamos, en el Senado, ¿no? Después de tanto de estos meses de charlas, de tratar de encontrar una sesión para votar el DNU, ¿no? O voltear el DNU. Y estas idas y vueltas con gobernadores, que bueno, obviamente muchos senadores responden a esas relaciones, ¿no?, con gobernadores. ¿Vos cómo ves el futuro? ¿Ves que puede haber una mayoría o todavía lo ves lejos? Bueno, justamente creo que tenemos que lograr construir una mayoría opositora
que defienda a la gente. No, nosotros, él plantea como que defendemos la casta, somos la casta y la casta es el problema. Es verso, ayer, no sé, largaron lo de las millas de aerolíneas argentinas, perdón, o sea, es como, no sé, como que en el almacén nos vamos a ahorrar porque no vamos a comprar caramelo, pero el resto del gasto, o sea, no pasa por si las millas de aerolíneas argentinas, no pasa por lo que él plantea como que va contra la casta. Es una gran mentira. Otra gran mentira es que la casta sea la política, ¿eh? O sea, no, acá la casta de verdad, son los mega multimillonarios, grupos concentrados de poder, como Molino, por ejemplo, Río de la Plata. Yo fui al supermercado mayorista la semana pasada y tenía fácil 20 marcas de fideos, y de las 20 marcas de fideos, y le juro que revisé una por una, habían más de 10 que eran Molinos Río de la Plata, y me puse a buscar para no comprar de Molinos Río de la Plata. Con el arroz te pasa lo mismo, con la yerba te pasa lo mismo, o sea, son los grandes monopolios si analizas el grupo alimentario nada más. O sea, se han inventado los negocios de servicios, o sea, los monopolios que hay en los servicios, donde o pagas 40 lucas de internet o te quedas sin internet, y así por cada rubro. O sea, la casta está en los 20 grupos multimillonarios de la Argentina, y que hoy Milei gobierna para ellos, con la mentira de que los políticos, estoy en contra de los políticos, el problema son los políticos. Bueno, seguramente parte del problema somos los políticos, pero que también se incluyan, ¿eh? Porque fue muy gracioso ayer semejante discurso en contra de la casta, con toda la familia Menem sentada ahí. O sea, ¿de qué estamos hablando? Habló también del tema de las condiciones de transparencia, de idoneidad y de honestidad de los funcionarios, que no van a poder cubrir cargos públicos si tienen sentencia, si están denunciados. Y ahí estaba Caputo. O sea, si tenés un monumento al hijaputés en este país porque nos endeudó por las cosas de las cuestiones de corrupción, por la falta de transparencia, por los negociados en esa enorme deuda del Fondo Monetario, por lo que está haciendo ahora, es Caputo. Entonces, ¿desde qué lugar de hablar de honestidad? Y en vicino por el propio presidente, que nadie sabe de qué vive, ¿eh? Porque nadie sabe ni el tráfico de influencias que tiene que jugar para que el señorito viva en el Hotel Libertador durante no sé cuántos meses, y quién los pagó. O sea, hay un montón de delitos que tienen que ver contra la ley de ética pública, que tienen que ver solo y únicamente con el entorno del presidente Milei desde que empezó su campaña, y sobre todo después cuando eligió a los funcionarios. Resulta que los funcionarios están directamente vinculados a las empresas que se van a beneficiar con las políticas que tomen, con las decisiones que tomen. ¿Cómo restringiendo el Estado? Porque el problema del Estado, no señores, el problema son los empresarios, ¿eh? No estoy hablando de los emprendedores, no estoy hablando de las pymes, no estoy hablando de los que generan la gran riqueza argentina y la economía doméstica y que mueven la gran maquinaria que es este país. Estoy hablando de, reitero, de los 20 multimillonarios que además, mirá, empezando por el propio Macri. Resulta que viene a ser su asesor estrella, le pone el ministro de Economía, le pone la ministra de Seguridad. ¿Y cómo amasó la fortuna Macri? Empezando por la estatización de la deuda de su padre. O sea, el Estado tuvo que asumir la deuda privada de un tipo, y bueno, más o menos es lo que quieren hacer, como lo hicieron siempre. Quedarse con la plata de los argentinos para que, entonces el ajuste que lo pague la gente, le sacamos los subsidios y tenés que pagar el boleto 1000 mangos. No. O sea, y a las empresas de servicio le liberan los precios para que te puedan cobrar lo que quieran. O sea, así ya tienen márgenes de ganancias enormes. Enormes, multimillonarios los márgenes de ganancias de algunas empresas monopólicas. Bueno, que ganen menos ellos y que la gente pueda vivir mejor. No, ese no es el plan. Carolina, ¿cómo ves cuando, por ejemplo, el vocero presidencial se mofa un poco de este anuncio de cierre de Telam, ¿no? Que dice saluden a Telam que se va. ¿Qué sentís cuando ves que un funcionario, digamos, importante, tuitea cosas así? Y me indigna, porque la verdad es que
hablan de ser un país de primer mundo, pero todos los países del primer mundo tienen su propia agencia de noticias. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, con sus propios medios públicos, ¿no? O sea, digamos, Francia tiene un multimedio impresionante que te hace coberturas de internacionales, cubre todas las guerras, es uno de los insumos de información más serios y más fuertes del mundo. Y Telam, junto a al Sistema Nacional de Medios Públicos, es una fortaleza para Argentina, no es un gasto. O sea, en todo caso, es un gasto que genera un enorme beneficio, no solamente a nuestra sociedad en términos de información. Miren, yo vengo de una provincia donde son muy poquitos los medios de comunicación. Radio Nacional La Quiaca es la que se escucha en toda la Puna. Y en la Puna no hay cable, no hay televisión satelital, no hay internet. Estamos hablando más de 40 localidades, casi 40.000 personas que viven desparramadas en los cerros, que es la única manera de estar conectado con el mundo a través de Radio Nacional. Para darles un ejemplo, o por la TV pública, justamente porque es el único canal que se accede, digamos, gratuitamente y públicamente con una antena nada más. Entonces, digo, ¿y cuánto es el presupuesto de Radio Nacional La Quiaca? Son 10, 12 periodistas, los operadores, el edificio es propio. Entonces ahí uno dice, ¿qué pasa con esto? No puede ser que quieran eliminar esto. Y que hay detrás un negocio. Detrás de cada propuesta de eliminación de estas cuestiones hay negocios. Negocio inmobiliario, porque, por ejemplo, Radio Nacional en todo el país tiene locaciones muy, muy, muy buenas, todas propias, son todos edificios propios. Así que, entre otras cosas, digamos, más allá del efecto de acallar voces. La agencia Telam es la encargada de ordenar la pauta del Estado y lo hace de manera transparente, pública. O sea, no, ningún medio recibe pauta del gobierno nacional si no pasa por Telam, y Telam tiene todo un sistema de acreditación, de control de la facturación, de control de aire y demás. ¿De qué quiere mí? Eliminar todos esos metodologías de control. Pero además, la calidad humana y periodística de Telam es reconocida en el mundo. Ayer veía unos Twitter donde veíamos fotos históricas, una foto sacada ayer justamente del balcón de los gobernadores. Luego decir, bueno, a ver, ¿cuál es el costo-beneficio? No tiene ningún sentido. Y que un periodista, bueno, periodista, son muy pocos, digamos, hay que, a los periodistas, creo que ayer el presidente los golpeó, pero también hay que ser claro, hay cierta parte del periodismo que en realidad hace mucho daño. Por eso, con más razón, necesitamos tener los medios públicos. Carolina, ¿cómo viviste toda esta polémica con Gerardo Morales y Milei atacándolo, no? Vos siendo de ahí Jujuy, conociéndolo bien a Gerardo Morales también. ¿Cómo viviste estas peleas que se fueron mostrando por los medios? Mira, no me gustaría hablar del tema puntualmente, porque la verdad es que es lamentable toda la situación, todo lo que ha pasado, pero no es ajeno a lo que viene pasando desde hace muchos años en Jujuy, ¿no? O sea, esta cosa de inventar delitos, meter preso a cualquiera, no poder defenderse. O sea, el nodo del problema está en el abuso de poder y en la falta de independencia de la justicia. O sea, cualquiera de estos temas que analicemos en Jujuy, claramente esas son las dos causales, ¿no? El abuso de poder y la justicia totalmente cooptada y lejísimo de ser independiente.